Sigan las reacciones por la renuncia del fiscal general de la Nación. Una de ellas es la de Asonal Judicial, entidad que la calificó como un ataque a la Jurisdicción Especial para la Paz. Los trabajadores de la justicia rechazan además las declaraciones del presidente de la República porque a su juicio obedecen al desconocimiento de la autonomía e independencia judicial. Nos privaron de la facultad de seguir llevando a cabo las investigaciones en momentos en que ni siquiera la JEP ha asumido competencias respecto de los delitos de conflicto. Y claro está, ha quedado herida de muerte la extradición, que es el mecanismo de cooperación judicial. Estas fueron las palabras de Néstor Humberto Martínez al dejar el cargo de Fiscal General de la Nación. Para Asonal Judicial S.I., esta decisión la debió tomar hace mucho tiempo. Que buscan dos cosas a nuestro modo de ver. Primero, pues hacer trizas el proceso de paz, porque el fiscal era una persona que se ha opuesto permanentemente, sobre todo, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y segundo, encubrir ciertas conductas del fiscal, que es muy probable que prontamente fueran sancionadas, y lo que creemos es que también ahí se está evadiendo. Desde la presidencia de la República rechazan la libertad del ex jefe guerrillero. Se la voy a leer. Como presidente de la República he estado, estoy y estaré siempre listo a firmar la extradición de alias Jesús Santrich y de cualquier otro sindicado por narcotráfico en apego a la Constitución y la ley. Nos preocupa también un tema, y es que el presidente primero salga a apoyar a un fiscal tan corrupto como el que hemos tenido. Realmente es una muy mala lectura para la sociedad. Segundo, el presidente no tiene funciones judiciales. El camino a seguir será que presidencia envíe una terna para elegir el nuevo fiscal. Quedamos a la espera, obviamente, que sea la Corte la que inicie el proceso, de que la Corte designe un fiscal en este instante, que esperamos sea un fiscal probo, que no ponga su ideología al servicio o la institución al servicio de su ideología, que es lo que más tememos en este instante. El fallo de la JEP en primera instancia será apelado por la Procuraduría General de la Nación, quien ha sido enfática en que se debe establecer si las pruebas aportadas por el ente judicial ocurrieron posterior a la firma del acuerdo de paz.